Inside, look inside your tiny mind Then look a bit harder cause we're so uninspired so sick and tired of all the hatred you harbor so you say it's not okay to be gay or well, i think you're just evil you're just some racist who can't tie my laces your point of view is not deep Primero quiero que charlemos, porque eh, yo si quieren puedo hablar de, de distintas cosas, pero me aburre porque es como hacer de mí mismo. Entonces prefiero, prefiero, que después empiecen preguntas con ustedes y que podamos tener un diálogo lo más fluido posible. Hoy es un día muy particular, lo, lo, lo recordaba él recién por dos cosas. Hoy se confirmaron estas cosas también del azar, ¿no? Porque nuestras dos notas de los últimos dos años. Sufrimos todo tipo de campaña en el medio de eso, de la parte de propaganda del gobierno para de desacreditarnos a nosotros, a lo que decíamos, y de golpe las dos llegan, o por lo menos parece que empiezan a llegar a buen puerto, ¿no? El hijo decide la indagatoria de Vudú, que no es el final de esta historia, porque esta historia en verdad ahora recién empieza, fíjense las vueltas que dio. Nosotros denunciamos el caso Vudú el, eh, creo que 5 o 6 de febrero de hace dos años atrás, en nuestro primer programa de Radio Mitre, cuando estábamos en un horario chino que era de una y media de la tarde a tres, porque no tenían cómo meternos en ningún lado y nos inventaron ese horario. Eh, en nuestro primer programa salió al aire Laura Muñoz, la ex mujer de brule con quien tiene una, una hija, eh, diciendo que brule hasta ese momento alguien completamente desconocido, era el testaferro de Vudú. Bueno, a partir de ahí se desencadenó todo el caso. Ahora piensen, el caso motivó la renuncia del fiscal Rívolo, la del juez Rafecas, la del procurador general de la Nación, Riggi, un histórico del camporismo y del, y del propio gobierno. Un montón de denuncias falsas de Budú que salió a defenderse en ese momento y dijo que lo había querido coimear el presidente de la, de la Bolsa, Gobi, eh, que Riggi también le había querido hacer un lobby, finalmente Budú. No pudo demostrar ninguna de las cosas que había denunciado en la justicia. Ninguna de las denuncias que había hecho. Pasó eso. Apareció Núñez Carmona, apareció Van der Brule, decía que lo conocía, que no lo conocía. Después saltó que Van der Roo vivía en el departamento de Vudú. O sea, era muy loca la situación. Pero claro, no lo había alquilado él, lo había alquilado un abogado que nunca había vivido en Buenos Aires. ¿Y para qué quería un departamento acá? Pero no solo Vanderbilt vivía ahí, vivía, pagaba el cable, las expensas, todo a su nombre. Todo esto empezó a saltar en el último año. Y a pesar de eso, no lo llamaban a indagatoria. A indagatoria. Eh, entonces, yo pienso que ahora, por ejemplo, estoy hablando con ustedes, qué sé yo, después a lo mejor estoy en la tele y si yo lo pienso realmente, hay 5 millones, 4 millones de personas en la Argentina. Yo no tengo nada para decirle a tanta gente. Entonces, si pienso eso, me callaría la boca. Yo no quiero y no, no quise nunca ocupar el rol de un político. De hecho, me han ofrecido ser política muchas veces y yo no puedo ser político, no lo sería nunca. Ahora, yo soy consciente de que lo que hago tiene derivaciones políticas, porque opero en la política, opero en la sociedad, digamos. Tengo, tengo gente que me escucha, otros que me odian, o sea, te, produzco una reacción. Eh, eh, obvio que me gustaría que esto no pasara, realmente. A mí me encantaría poder dedicarme a otra cosa. Yo estoy harto de la política, te digo sinceramente. Me encantaría, no sé, leer Alejandra Pizarnik, eh, qué sé yo, hacer otra cosa, estudiar poesía de, no sé, de, 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 de la Edad Media, no sé, cualquier cosa, ¿me entendés? Sería encantador poder vivir más cerca de la belleza que de la mierda, ¿no? Pero no puedo, porque me pasa una cosa que es eh, incurable: que es que cuando algo me enoja, siento que tengo que hacer algo. Y no me puedo sobreponer a eso. O sea, digo, no, no voy a decir nada, no, me voy a callar la boca. No, está bien, de esto no hablo y se van todos al carajo. No, porque después no van a decir nada, no sé qué. Y se prende la luz de mierda esa roja y hablo. ¿Me entendés? Nuestra clase política no es distinta a nosotros, nosotros tenemos que ver con los políticos que tenemos. A ver. Yo creo que ah, por ahí hablaba alguien de las responsabilidades que cada uno tiene con los gobiernos. Yo haría esta división. Acá, eh, eh, que es la misma división que hago cuando se habla de libertad de prensa o de otras cosas, ¿no? de otros valores sociales. Un tercio de los argentinos son subpobres. Un tercio de los argentinos, hoy, eh, no hace día, hoy. Un tercio de los argentinos son menos que pobres. Entonces, esos tipos no tienen libertad de prensa. Porque si vos no tenés libertad para comer, no tenés libertad para opinar. Entonces, la libertad de prensa es un valor de un sector de la gente. No es peyorativo lo que digo, no es para darle menos bola a la libertad de prensa. Para mí es muy importante la libertad de prensa. Pero es cierto que no es de todos, porque no todos tienen responsabilidad. Y lo mismo pasa también con los gobiernos. Ahora, lo que sí me parece es que todos nosotros somos más responsables a lo mejor que otros, porque comimos bien cuando somos chicos, somos clase media, más o menos estudiamos, más o menos laburamos. O sea, tenemos más responsabilidad que otro que un día come, otro no, o que recibe una asignación y entonces no puede decidir porque lo extorsionan con eso. O sea, me parece que no, no todos estamos en la misma capacidad de decidir. No es lo mismo para todos. Ahora, vos me decís, la clase media argentina, la baja, la media alta, qué sé yo, ¿son responsables de lo que nos pasa? Somos todos responsables de lo que nos pasa. Después hay distintos grados. Hay algunos que llevan adelante lo que nos pasa y otros que son solo espectadores de lo que nos pasa. A ver, yo, eh, yo cuento lo que yo pienso con respecto al tema de las drogas y demás para, en general, porque capaz puede servir. Eh, yo estoy a favor de la despenalización. ¿Por qué estoy a favor de la despenalización? Porque yo creo que la creo no, esto es así. La gente no se muere de sobredosis, se muere de corte. La gente no se muere básicamente sobre la dosis, se muere de corte. ¿Por qué de corte? Porque le ponen cualquier porquería a la droga para estirarla. No creo que se vaya a drogar más gente si la droga se despenaliza. Realmente no lo creo. No lo creo para nada. Porque es muy fácil conseguir drogas. Entonces, si la droga se. ¿Quiénes están en contra de la despenalización? Los narcos. Porque se les acaba el negocio. ¿Ustedes saben por qué la, la cocaína le llaman merca? porque la vendía a laboratorios Merck. A principios del siglo, si alguna vez van a Buenos Aires en el Museo de la Ciudad, hay frascos de Merck, de laboratorios Merck. La usaban los dentistas como anestésico. Así se usaba la cocaína. ¿Y ustedes qué pensaban? ¿Que los tangueros no tomaban cocaína? Ahora lo encontró y lo con Goyenelche, con un montón de gente. Tomaban igual. No es que eh, eh, los tipos tenían que irse a otro país para comprar. Y estaba despenalizado. Eh, eh, yo lo que creo, hay, hay un dato que yo siempre doy a la hora de hablar de la droga que me parece que es muy revelador. El 10%, eh, a ver, la cantidad de droga que se secuestra por año en la Argentina a cargo de todo el aparato de seguridad, de todo el aparato de policía, ejército, ¿qué sé yo? la cantidad es el 10% de la droga que se consume. ¿Me escuchan? O sea, todo este quilombo sirve para rescatar el 10% y el otro 90% entra por la puerta, señores. ¿Quién lo trae? La policía, los políticos, los jueces, los gendarmes, la prefectura, cualquiera. Entonces, asumamos esto como una batalla perdida, veamos qué hacer con la salud pública para atender a los adictos. A ver, yo no soy tarado, digamos, yo no le puedo recomendar a los chicos que se droguen, ojalá no se droguen, no hace bien drogarse, yo no estoy diciendo que hace bien, yo estoy planteando otra cosa. Estoy planteando, es una batalla perdida cuando se puede dar en otro lugar. Esto es lo que estoy diciendo. Se puede o no estar de acuerdo, yo igual creo que esta es una cuestión cultural, que en 50 años se va a despenalizar. Vos ¿Por? creaste un, un término, o usás un término para definir el estado de, de dualidad que tiene Argentina, que es la grieta. Sí. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con la grieta cuando Cristina termine su mandato? Mira, yo, yo ya dije que es raro eso, ¿no? Porque a veces uno habla de cosas que la gente escucha y las deja pasar, y después de manera imprevista la gente las rescata y se transforma como en un concepto. A mí me pasó eso con lo de la grita porque yo lo dije en un Martín fierro, pero yo lo había dicho mucho antes y nadie me dio pelota y después como que quedó, ¿no? Yo creo que es lo peor que nos pasa porque eh, algo así no nos pasaba desde los años 50. O sea, una cosa que empezó como la división política partidaria de peronistas, antiperonistas, terminó siendo cultural. Y la división cultural, en el sentido extenso, es lo peor, porque ahí se dividen familias, se dividen amigos, se dividen colegas, se dividen puntos de vista. Y va a costar mucho volver a juntarlo. Cuando yo digo, Budu se quiso quedar con la máquina de hacer dinero, no estoy dando una opinión, estoy dando un hecho. Porque soy periodista, informo sobre los hechos. ¿Y cómo sé que es cierto? Porque está este papel, este papel, este testimonio, tal cosa. ¿Me entendés? No es que yo digo eso porque soy de izquierda, de derecha o de centro. Yo digo eso porque soy periodista. Sos un acólito del proyecto, ¿me entendés? Es una locura. Y bueno, yo creo que eso... Desgraciadamente ya hay dos generaciones de pibes que se formaron así. En La Plata hay una chica que se llama Florencia Santut, que es una analfabeta que dirige la Facultad de Periodismo. Eh, yo fui segundo premio a Rodolfo Walsh cuando lo empezó a dar la Universidad de La Plata. Y cuando se lo dieron a Chávez, lo quise devolver. Porque digo, no puede ser que le des una joda que le den, no quiero un premio que tiene Chávez, Néstor y Eve de Bonafini, no lo quiero, porque no. Porque no son gente que haya defendido al periodismo, digamos, no. No son gente que haya defendido la libertad de prensa, no son gente que haya defendido el periodismo, no son gente a la que el periodismo le importe. Y entonces la llamé a Santut para que yo le dije que ella viniera a la radio y yo se lo devolvía en público. Y ella no quiso venir y bueno, ahí lo tengo en casa. Quiero agradecer muy especialmente a Editorial Planeta, les recomiendo que compren el libro y a la Fundación Friuli. No Schauber. hagan lo que quieran con el libro, no lo compren, pero me da lo mismo. ¿eh? Yo no vine acá a vender el libro. Yo, eh, yo nunca presento los libros porque me parece que los libros, los libros se tienen que presentar solos y si no, no hay que conocerlos nunca. Me parece que en el libro estuvimos un año laburando y hay un laburo que si les interesa puede ser interesante. Eso es todo. Igual hay un, es mucho mejor que lean Chekhov que que me lean a mí. Es mucho mejor que lean Hemingway que lean García Márquez o Borges. ¿Eh? Muchas gracias. Para... <risa> <risa> A bit harder, cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor.